JP Morgan destaca que las elecciones 2023 fueron un voto contundente contra la administración de Petro. JP Morgan afirma que el presidente Petro enfrentó un marcado rechazo en las elecciones regionales 2023. Por Reacción 360 Radio. En las elecciones regionales que tuvieron lugar el domingo 29 de octubre en Colombia, se ha observado una derrota política del presidente Petro y su coalición en varias regiones claves. Sin embargo, JP Morgan en su análisis plantea una perspectiva diferente sobre estos resultados. Según la firma, estos resultados presentan desafíos significativos para el gobierno del presidente Petro en lo que respecta al futuro de las reformas en los sectores de la salud, pensión y laboral. El análisis de JP Morgan destaca que el presidente Petro enfrentó un marcado rechazo en las elecciones regionales. Lo que preocupa a la firma es la falta de disposición política por parte del gobierno para abrir un diálogo más amplio y cambiar su postura, a pesar de los resultados adversos. Uno de los puntos clave en el análisis es la elección del nuevo alcalde de Bogotá, donde Gustavo Bolívar, el candidato del pacto, no solo fue derrotado en la primera ronda, sino que también quedó en tercer lugar. Las declaraciones de Bolívar resumen el revés político al señalar que al gobierno le corresponde la tarea de reunir los fragmentos de la coalición de izquierda y reconoció que el voto en su contra fue una forma de protesta contra el gobierno nacional. Solo 20% de los partidarios de Petro en la segunda vuelta se manifestaron detrás de Bolívar y Carlos Galán ganó con el 49% de los votos, dice el informe de JP Morgan. JP Morgan señala que la coalición de gobierno y sus aliados han sufrido un revés político sustancial en estas elecciones regionales, lo que podría tener importantes consecuencias políticas en el futuro. Además, la firma sostiene que la aprobación de las reformas propuestas por el gobierno Petro en el Congreso está por debajo del 50% de las opciones, lo que indica una creciente dificultad para lograr consensos en el ámbito legislativo. También se menciona la complejidad creciente de formar una coalición nacional debido a obstáculos relacionados con el respaldo político y la pérdida de credibilidad en la administración de Petro. Las perspectivas de un pacto nacional siguen siendo débiles, dado los obstáculos relacionados tanto con el respaldo político y la erosión de la credibilidad de la administración de Petro. Por el contrario, el potencial de un cambio radical en la postura administrativa se percibe como una probabilidad baja. Finaliza el informe. En resumen, los resultados de las elecciones regionales en Colombia han tenido un impacto significativo en la política del país y JP Morgan plantea que el gobierno del presidente Petro enfrenta desafíos considerables en cuanto a la implementación de sus reformas y la construcción de coaliciones políticas.